About the characters, because we don't know them yet, but it seems that they have a very important story to tell. 今回主人公は、吸血鬼という存在ですね。で、不死の存在なんですけれども、この、まあ、死ぬたびに、死んで蘇るたびにどんどん記憶が欠落していくという吸血鬼が、この、ベインの世界での、プレイヤーたち、キャラクターたちの、ベースになっています。Y acá es donde vos haces tu personaje. Se puede customizar por completo porque puedes elegir colores, pelo, creo que ropa también habría que verlo. A ver, vamos con la basic appearance. Vamos a hacerla rubia. Ah, la ropa va cambiando. Bueno, arrancamos. Hola. Dice que ahora vas a revivir como una criatura inmortal, como un vampiro, pero que no vas a saber nada de tu pasado. Wow.